Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma, me manda Pericles. Ah, gracias, Atenea. Esperaba su ayuda y temía la llegada de otros. Me envía para sacarte de Atenas. Así que sabe del complot. ¿Te refieres al juicio? Por lo visto, tiene mala pinta. Ah, el pueblo me adora. Soy Fidias. Pero hay otros. Mira. Malaca. Este no es el juicio del que te salvaba Pericles. Son instrucciones para matarte. ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Oh. Recupera la compostura, venga. Sí, claro. Cleón dice que desperdicias dracmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles. Primero irreverencia, ahora robo, con lo que hicimos por la ciudad. ¿Te entiendes bien con Pericles? A Pericles y a mí nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla, Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bien, si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro, vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver, ¿dónde estás? Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de fiar tu amigo? Teras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a Serifos mientras podamos.
¡Listos para partir! Pensé que me iría de Atenas. Yo dejé mi hogar hace mucho. Heródoto, ¿cuál es la isla de ahí delante? Esa, amigo mío, es la famosa isla de Salamina. Espero que el culto me olvide ahora que estoy fuera de Atenas. ¡Estaremos preparados! ¡Arriad vela! Un barco precioso. No tienes por qué hacerlo. ¿Hacer qué? Romper el silencio. Ah, no era esa mi intención en absoluto. Es solo que no suelo cruzar los mares muy a menudo. Puede ser liberador. Sí, liberador es un término más que apropiado. Aunque estoy empezando a marearme. Si hace falta, hazlo por la borda. Como no lo hagas, lo limpias tú. Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te acostumbrarás. Llegaremos pronto a Selfos. ¡Cuánto me alegro de verte también, Fidias! Y yo a ti, Teras. Como verás, no he venido solo. Ah, sí. El héroe tan amable que mencionaste en tu carta. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brisón que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. Ya está todo lo que quería Pericles. Tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre los atenienses.